el miedo. Esa ha sido la emoción, el motor de esta segunda vuelta presidencial en Perú. Que si gana Castillo, Perú se convertirá en Venezuela. Que si gana Fujimori, Perú será sinónimo de corrupción y dictadura. Los fantasmas de la historia de este país han rondado debates y mitines. Y claro, entre las amenazas de Castillo de nacionalizaciones y de cerrar incluso el Parlamento y las promesas de Fujimori de indultar los crímenes de corrupción y contra los derechos humanos de su padre o dar bonos imposibles de cumplir, hay razones para temer. Pero falta afrontar que ellos no surgen de la nada y que hace demasiado tiempo que las reformas al sistema democrático son un pendiente y nunca urgencia. Una década de crecimiento no vino aparejada de mayor igualdad y la pandemia desplomó la economía peruana. La corrupción se hizo norma transversal entre sus líderes. 68 de los actuales 130 congresistas tienen causas administrativas o criminales. Es una nación donde la informalidad en el empleo llega al 70%, la pobreza al 30% y donde los partidos son débiles y la estabilidad de quien gobierna endeble. Prueba de sobra, 4 presidentes en 5 años y en el siglo XX, 8 golpes militares. 7 de cada 10 peruanos no votó en primera vuelta ni por Fujimori ni por Castillo. Y el resultado de la segunda ronda dejó al país partido casi en 2, con Keiko hasta último minuto, hasta hace una hora, acusando irregularidades. Es urgente saber perder y saber ganar. Saber gobernar y reformar respetando la institucionalidad, confrontando, no asustando. Porque, como recordó Alberto Vergara citando a Martha Nussbaum, el miedo es el sentimiento que reclama controlar a la gente, no liberarla. Con el miedo se erige la opresión, las democracias con la confianza. Comienza Conexión Global.